Sí, se procedió al veto porque el análisis que se hizo con los técnicos del Ministerio de Economía determinaba de que esto generaba un mal antecedente porque la deuda fue contraída con otro objeto y a mitad de camino se cambia el destino y esto podía bajar la calificación de la provincia y ese aumento del riesgo encarecer futuras colocaciones como la que está autorizada recientemente por la Secretaría de Hacienda de la Nación, que es con el remanente de endeudamiento de 32 millones de dólares. Entonces, yo asumo toda la responsabilidad, eso fue un error de evaluación mío, pero prefiero equivocarme yo y no perjudicar a la provincia. Así que yo el día de ayer asistí a la legislatura, le expliqué a los diputados cuál era la circunstancia, por qué era necesario proceder de esta manera, que el otro era ocasionado a un posible daño a las futuras colocaciones de la provincia, y esto es lo que se explicó. Hablé con los diputados de todos los bloques, se me pidió que fuera el bloque del Frente para la Victoria, asistí al bloque del Frente para la Victoria, pero bueno, tengo que asumirlo, es mi responsabilidad.